Are you guys there? Okay. Good evening. I hope you're doing well today. Espero estén bien hoy. Today we are going to start with a topic. Vamos a empezar con un tema. Bueno, two topics, dos temas. And I hope you're ready. Espero estén listos. Bueno, primero que nada, thank you so much for your punctuality, for your attendance. Gracias por su asistencia. Espero que esta noche para esta clase sí podamos participar, que es lo que yo siempre estoy buscando. So, that will be, esa será uno de los puntos muy importantes dentro de la clase, como les mencioné. We always have to participate, siempre tenemos que participar. ¿Por qué? Porque así damos constancia de que estamos entendiendo, de que estamos aprendiendo los temas. So, sin nada más que decir, guys, welcome to today's class. I hope you're doing well. Vamos a comenzar. Ya les envié el PDF. Let me know if you can open. Déjenme saber si usted, si lo pueden abrir. Sí. Okay. Sí. Perfect. So we are going to start now with the topic, and there we have, ahí tenemos el tema. El tema se llama yes, no, and where questions with be. Así se llama el topic. Son preguntas. Estos son, solo son preguntas. Hay preguntas que se llaman yes, no questions y WH questions. ¿Por qué? Porque tenemos las yes, no questions, son preguntas cerradas, y las WH questions son preguntas abiertas. But don't worry if you don't get it now, si no lo entiende ahorita. That's what we're going to do. That's what we're going to study. And here we have, it is from section 2, what's this? Es de la sección número 2, what's this? So, si se pueden fijar, ya estamos por terminar la sección número 2. Empezamos section number 1 a mitad de semana y vamos ya con section number 2. Entonces, hoy lo vamos a finalizar esta sección. And there we have the topic. Por aquí tenemos una fórmula, una pequeña fórmula, utilizando los, ¿se acuerdan de esto? De these, this, these, that, and those. Es lo que vimos que nos ayudan a identificar objetos debido a su distancia, right? Do you remember cómo se llamaba esto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamábamos a... Hello? Hello? ¿A qué? No se ve nada. No, yo les pregunto. I'm asking you. Los adjectives demonstrative. Awesome. Demonstrativos, right? Demonstrative adjectives. A los adjetivos demonstrativos. Excellent. Thank you. Yes, eso fue la clase anterior. So, in this class, we are going to check one more time. Vamos a ver una vez más sobre los adjetivos demostrativos. And there we have a formula. Acá tenemos una fórmula. Ahí lo pueden ver en el PDF. Ustedes lo van a ver completo. Y tenemos esta fórmula para estructurar preguntas utilizando los adjetivos demostrativos. Acá tenemos que empieza con el verbo to be, el verb to be. Tenemos eso, con eso empieza la pregunta. Luego incluimos un adjetivo demostrativo, que puede ser this, this, these. Y tenemos un complemento, plus the complement. Entonces acá tenemos el ejemplo. Is this your sweater? Is this your sweater? Yes, it is. No, it's not. En este caso, si tenemos una respuesta negativa, lo que vamos a decir, no, it's not. Si se fijan, esta es una yes, no question. ¿Por qué? Porque su respuesta requiere de un sí o un no. ¿Y qué significa cuando son preguntas de sí y no? Significa que son preguntas cerradas, closed questions. Eso significa, entonces acá tenemos,
tenemos el ejemplo, vamos a identificar todos los elementos de esta fórmula. Acá tenemos el verbo to be, es, así como lo dice la fórmula. Tenemos el adjetivo demostrativo, que es this. Y tenemos el complemento, your sweater. Always remember poner el question mark. Siempre poner el question mark cuando hablamos de pregunta. En inglés no utilizamos signo de interrogación para abrir. Sería incorrecto si colocamos un signo de interrogación para abrir, o sea, para iniciar una pregunta. En inglés simplemente lo utilizamos al final, just at the end, y así como lo ven acá. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos yes, no questions? Significa que tenemos una respuesta que incluye yes or no. Por eso es cerrada la pregunta, porque esas son las dos posibles respuestas que usted puede tener. En este caso, la respondemos de esta manera. Is this your sweater? Yes, it is. ¿Por qué it? Porque es un objeto, right? No, estamos hablando del suéter. Estamos hablando de un suéter. Entonces, vamos a utilizar it, que es el pronombre para este objeto. Is this your sweater? Yes, it is. Sí lo es. Pero si en un dado caso es la respuesta es negativa, vamos a decir no, it is not. It is not. Entonces, acá tenemos otro ejemplo con otro, con otro pronombre. Y lo tenemos en plural. Si se fijan, are these your books? Are these your books? Y acá tenemos la respuesta. Yes, they are. No, they are not. Si se fijan, vamos a responder con el pronombre que le corresponde a dicho objeto. En el dado caso, tenemos la palabra suéter. Suéter es un objeto, right? Entonces vamos a utilizar el pronombre it, que es para objetos, cosas y así. Y vamos a responder de esa forma. Vamos a colocar yes, si lo es, o si la respuesta es positiva, it is. Y vamos a poner el pronombre y el verbo to be. El verbo to be, miren, con ese empezó. Entonces, acá tenemos, cuando es negativo, simplemente colocamos no, comma, it is not. Colocamos el not al final. Acá tenemos el otro ejemplo, yes, they are. O sea, cuando estamos hablando de libros, en el caso de que son en plural, vamos a utilizar they, they. Are these your books? Yes, they are. No, they are not. Acá tenemos lo mismo. Tenemos no, comma, el pronombre, el verbo to be y el not. Así funcionan las respuestas de las yes, no questions. So, let's see. Acá tenemos las yes, no questions. Hasta aquí, guys, alguna pregunta sobre esas preguntas. Las preguntas de sí y no. O sea, las preguntas cerradas. Que su respuesta es corta, o sea, es con un sí. Si lo es o no, no lo es. Y hasta ahí. En el otro caso, tenemos las WH questions o las WH words. ¿Por qué? Porque así como hay preguntas cerradas, o sea, con una respuesta corta, tenemos las preguntas abiertas. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las preguntas abiertas? Empiezan con WH word, con una palabra con W y H. Así como ustedes pueden ver en el PDF, ya estamos en esta de acá, estamos en esta parte de acá, y acá tenemos las WH words, y tenemos la fórmula para estructurar esa pregunta con una WH word. Acá es, estas son las WH words, miren. Es, se dice así, WH word, palabras con W y H. Tenemos todas, empiezan así, excepto esta de acá, pero sigue siendo una WH word. Entonces, tenemos acá las palabras con WH, o sea, la primera tenemos who, quién, what, qué o cuál. Tenemos where, dónde, when, cuándo, how, cómo. Tenemos why, por qué. Todas estas son preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque nos piden más información en su respuesta. En este caso, por ejemplo, tenemos acá, nos preguntan who,
nos preguntan quién, nos vemos obligados a decir, pues, ya sea un nombre o un sujeto. Aquí nos preguntan qué o cuál, nos están preguntando sobre algo o de cuál, right? Y aquí de where nos están preguntando de un lugar. De un lugar, este es for places, este es para lugares, entonces nos preguntan también when, de cuándo, o sea, del tiempo, fechas y así, incluso hora. Tenemos también how, tenemos cómo, nos preguntan un procedimiento, right, cómo, y tenemos why, tenemos para razones, pidiendo una razón. Why. Entonces, esas son las WH words. Si se fijan, ahora tenemos por acá la fórmula. Tenemos que, para empezar, para crear una pregunta con WH, una WH question, tenemos esta fórmula. Entonces, acá primero empieza con la WH word. Y acá tenemos en el ejemplo who. Luego le sigue el verb to be, el verbo to be. El verbo to be es is. Acá tenemos el sujeto, the subject. Sigue el sujeto, his. Y acá tenemos el complemento, sister. Dice, who is his sister? ¿Quién es su hermana? Si se fijan, no nos está preguntando si sí o no, sino que nos está pidiendo información. Who is his sister? ¿Quién es su hermana? Acá tenemos el, acá tenemos el otro ejemplo. What, tenemos como una WH word, what, el verbo to be, are, el sujeto, there, y el complemento, names. Y dice, what are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Tenemos el otro por acá que dice, where. Where is your computer? Tenemos, ¿cómo identificamos la WH word? Where. El verbo to be is the subject, el sujeto, your. Y tenemos el complemento, computer. Where is your computer? ¿Dónde está tu computadora? Okay, and there we have when. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tenemos la WH word. When, tenemos el verbo to be, is. Tenemos el sujeto, her. Tenemos el complemento, birthday. When is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Nos está preguntando de una fecha, right? Entonces, acá tenemos otra vez la WH word. Tenemos la palabra how. How es una WH word siempre. Entonces, tenemos esa palabra. Tenemos el verbo to be, que es tenemos el sujeto, que es your. Y tenemos el complemento, pets. How are your pets? ¿Cómo están tus mascotas? Nos está preguntando un estado, nos está preguntando de un procedimiento, right? Y acá tenemos la última que dice, why? Why are you sad? Tenemos la WH word one more time. Verb to be. Tenemos are. Tenemos el sujeto, you. Y el complemento, sad. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Nos está pidiendo una razón, right? Entonces, esas son las WH questions y estas son las yes, no questions. Vamos a ver. Let me check if you remember something. Ok. ¿Qué podemos decir de las yes, no questions? ¿Qué podemos decir? ¿Son cerradas o son abiertas? ¿Preguntas cerradas o abiertas? Cerradas. Cerradas, right? Cerradas, right? ¿Por qué son, serían preguntas cerradas? Porque solo precisan de sí o no, no piden más información. Exactly, thank you. ¿Y las WH word, por qué son preguntas abiertas? ¿Por qué serían preguntas abiertas? ¿Por qué, guys?
porque nos pide más information, nos pide más información, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esos dos tipos. I need you to remember, necesito que recuerden esto, porque esto de las yes, no questions y las WH questions las vamos a ver en casi todo el módulo. Por ende, necesito que ustedes al menos aprendan a diferenciar o que recuerden y traten de aprender cuáles son las WH words para hacer esas preguntas. Esto significa que usted tiene que aprenderse who, que es quién, what, ese who lo utilizamos for people, we use it for people, utilizamos what para preguntar qué sobre algo o cuál, utilizamos where para preguntar sobre lugares, about places, utilizamos when para preguntar sobre tiempo, o sea, fecha, hora. Utilizamos how para preguntar sobre estados o procedimiento o un procedimiento. Y utilizamos why para preguntar sobre razones, el por qué, right? Entonces, now that we have, ahora ya tenemos el concepto de ambas, ya tenemos un concepto para las yes, no questions y las WH questions, ya sabemos cuál es la diferencia, ya tenemos ejemplos y ya tenemos las palabras con las que puede iniciar. Vamos a ver parte de acá. Nada más, this is just to clarify, esto es para aclarar. So, there we are, ahí tenemos yes, no, and where questions with be. Esta vez vamos a utilizar las yes, no y la palabra where, nada más de las WH. Acá tenemos, is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. A esto es a lo que me refiero. Is this your wallet? ¿Esta es su billetera? Sí, sí lo es. Sí, lo es. Eso es lo que vamos a utilizar. Así se responde. Se pone la comita y se pone otra vez el pronombre del objeto y el verbo to be una vez más. Vale. Tenemos, is this your wallet? Como les mencioné, este es el pronombre para cosas, para objetos. El pronombre para objetos es it. Y billetera, pues es un objeto. No estamos hablando de una persona, right? Entonces, este es el pronombre para wallet. Entonces, en un dado caso, la respuesta sea negativa. So, there we have, no, it's not. No, no lo es. So, there we have the yes, no question. Esta está en plural, right? Cuando estamos hablando de, esta está en singular, sorry, esta está en singular. Cuando estamos hablando de plural, cuando estamos hablando del plural, tenemos are these your keys? Are these your keys? ¿Estas son tus llaves? ¿O son estas tus llaves? Yes, they are. Como esto es un sustantivo o es un objeto que está en plural, vamos a utilizar they, o sea, ellos o ellas. So there we have, are these your keys? Yes, they are. En dado caso sea no, no, they are not. They are not. Ok, acá tenemos, do you remember, recuerdan lo de la contraction? Bueno, acá está un ejemplo de que estamos, usted puede contraer el verbo, sorry, el pronombre con el verbo to be, o puede contraer el verbo to be con la palabra not. En este caso lo tenemos nada más, they are not, they are not. So, aquí al otro lado, on the other hand, tenemos la WH question, o sea, la palabra where, porque estamos hablando de dónde están las cosas, right? ¿Qué es y dónde está? Entonces tenemos acá el ejemplo, where is your wallet?
Bueno, ese es el punto, esa es la función de esas dos preguntas, de esos dos tipos de preguntas. O sea, la de las yes no questions es pues preguntar sobre cosas, sobre objetos, pero que su respuesta sea corta. Y las WH words o las WH questions serían para pedir más información. Serían para preguntar sobre personas, sobre quién, el qué, cuál, dónde, cuándo, cómo, por qué. Estas son las WH questions y son abiertas porque su respuesta requiere de más information, más información. La respuesta la vamos a tener así, por ejemplo, así como vimos ahí en las oraciones: Is this your sweater? ¿Este es tu suéter? Yes, it is. Sí, lo es. En español podemos decir nada más sí, pero en inglés necesitamos recalcar de qué a qué se está refiriendo, right? Por ejemplo, Are these your books? ¿Estos son tus libros? Sí, lo son. Sí, lo son. No, no lo son. Así vamos a responder a esos que se refieren. Entonces, primero, cuando usted tiene la pregunta, digamos que tenemos la pregunta ahí. ¿Is this your wallet? Y si nos está preguntando sobre la billetera, right? Sobre la billetera. ¿Esta es tu billetera? Lo primero que usted va a hacer es tratar de descifrar, de identificar de qué es lo que nos está preguntando. Si nos está preguntando de un objeto, vamos a utilizar el pronombre de. ¿Y cuál es el pronombre de un objeto? De wall. Es it. It. Pero ¿qué tal si nos preguntan de una persona? What about someone asking you about your sister? Un ejemplo, si alguien te pregunta sobre su hermana, right? Is that your sister? ¿Es esa su hermana? ¿Cuál, si estamos hablando de una persona, right? De su hermana, ¿cuál sería el pronoun? ¿Cuál sería el pronombre para sister, para hermana? Can you guys tell me? ¿Cuál sería el pronombre para hermana, for sister? Ok, ¿se acuerdan de los Sería pronombres? her. Ok, yes, tenemos her. ¿Y cuál sería? Ese es el verbo to be. Sorry, ese es otro derivado del pronombre. Pero el Oh, pronombre. entonces sería is en el verbo to be. Exactly. ¿Por qué? Porque si nos referimos a una persona y es una persona femenino, entonces sería she, right? Is that your sister? Yes, she is. Yes, she is. ¿Por qué nos está preguntando sobre una persona? Y para las personas tenemos los pronombres. Ya, o sea, les voy a recordar one more time. Tenemos I, que es yo, you, tú. O sea, you, tenemos tú, tenemos her, sorry, she para ella, he para él, it para esto, cualquier objeto, we para nosotros, they para ellos. Esos son los pronombres. Entonces vamos a responder con el pronombre que le corresponda. En este caso nos está preguntando, ¿Are these your keys? Nos está preguntando de las llaves, pero ¿qué sucede? Las llaves están en plural. Entonces, cuando tengamos objetos en plural, vamos a responder con they. Yes, they are. Yes, they are. No, they're not. Y así. Entonces, hasta aquí donde de las yes, no questions y las WH questions. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente topic? Parece Question. no hacer más. ¿O hay algo que ustedes no entienden aún? This is your time. Este es su momento para preguntar y terminar de explicar, because we have another topic. Tenemos otro tema y al final siempre vamos a practicar. So, no question. ¿Me puede volver a explicar? Worry. So, lo de las yes no questions y los WH questions.
questions. Les mencioné que en English, en inglés, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las yes, no questions son las preguntas cerradas. Son las preguntas que solo tu respuesta requiere de sí y no. Y tenemos las WH questions, que son las preguntas abiertas, que nos piden más información. ¿Y por qué se llaman WH word? Porque empiezan con eso, con WH, con WH. La palabra empieza con WH. Entonces, how do you identify those words? Es muy sencillo. Acá las tenemos. Tenemos quién, qué o cuál, cuándo. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Esas son las preguntas que se llaman WH questions. WH questions, porque tienen una WH word. Así se llaman y son las preguntas abiertas. Entonces, su respuesta, en el caso de las yes, no questions, el mismo nombre, el mismo título nos lo dice, que su respuesta es con sí y no. Y lo de las WH words es, o sea, si nos preguntan quién, es porque nos pregunta sobre una persona. Si nos preguntan cuál o qué, porque nos preguntan sobre ambas cosas o por un objeto. También tenemos where, si nos preguntan where, es porque nos preguntan dónde, sobre lugares. Y nos preguntan con when, nos preguntan sobre el tiempo, timing. Nos preguntan sobre horas o fechas. Si nos preguntan how, es porque nos preguntan sobre un procedimiento. Y si nos preguntan why, nos preguntan con razón, o sea, el porqué de algo. Entonces, espero ustedes estén leyendo en su PDF, ahí en el PDF que les mandé, toda esta información para que vayamos por... conectado a los datos. No había conectado los datos. And there we have examples, y ahí teníamos los ejemplos que les di con is this your wallet, esta es tu billetera, y si lo es, va a responder yes, it is. It is. No, it's. No, it's. Okay. Okay. Ahora que ya sabemos de las yes, no questions y del resto de las WH questions, tenemos otro topic. Tenemos otro topic. No se preocupen si todavía les queda alguna duda sobre este tema. Todo lo que les quiero dar a entender, todos los temas están relacionados. Todos los temas. Así que don't worry. Al final vamos a dejar la sección de preguntas. Si usted tiene alguna duda, la puede guardar para el final de la sección de preguntas. Entonces, ahora tenemos este topic, que tenemos prepositions, preposiciones de lugar, prepositions. Y acá tenemos la definición que dice, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationships, or to introduce an object. En este caso, esta es la definición en general, pero nosotros nos vamos a basar en una de las funciones de las preposiciones. Y nos vamos a basar en las de lugar, prepositions of place, preposiciones de lugar. Ok, vamos a explicar, vamos a estudiar este tema paso a paso. Vamos a ver qué significa cada una de todas estas palabras. Estas, como pueden ver acá, o como pueden ver ahí en la presentación, all of them are prepositions of place. Todas esas son preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar nos ayudan a indicar la distancia o la posición, como dice, de un objeto o, bueno, de lo que sea que estemos hablando. Nos ayudan a ubicarnos en cuanto a su posición, dónde están ubicadas, por ejemplo, está arriba, está abajo, está debajo. Eso significan las preposiciones. Entonces, acá tenemos algunas de las más comunes, most common prepositions of place. Tenemos la primera que dice above. Above. Esta significa
arriba, pero let me explain you. Ok, voy a necesitar que ustedes estén leyendo el PDF porque les quiero explicar de manera un poco más literal o más gráfica. Necesito que ustedes estén viendo esta que les acabo de mostrar. Díganme si la tienen o tienen pues vista a esa diapositiva, la diapositiva que dice most common prepositions of place. Common preposition. Yes, exactly, that one. En esa vamos a tener, vamos ahí, lista. ¿Por qué? Porque les voy a explicar qué significa cada una, pero de manera un poco más gráfica, porque si nosotros buscamos el significado, nos va a parecer que significa arriba, encima, pero hay otra palabra que significa lo mismo. Entonces tenemos la primera, se pronuncia above, above, y significa, significa encima, significa que está encima de algo, pero no está tocando el objeto. Above significa que está encima, pero no lo está tocando. Por ejemplo, let me show you with something. Digamos, tenemos este objeto. Tenemos este objeto. Este objeto está above me, está encima de mí. No me está tocando, pero está arriba. Está arriba. Eso significa above. La primera. Tenemos la segunda, que dice on top of, y eso significa en la punta de algo, en la punta de algo, o sea, está encima de la punta de algo. Eso se refiere, esta no tiene más, otro significado, simplemente es eso, está encima de la punta de algo, o sea, es lo que está primero, on top of. Entonces, tenemos la otra que dice on, significa lo mismo, sí, significa lo mismo encima, right? Sobre, ¿cuál es la diferencia entre above y on? Que above, les dije que no está tocando, no está tocando el objeto, pero on sí lo está tocando, por ende está encima. On significa que está tocando el objeto, está sobre el objeto. Por ejemplo, the pencil is on the table. El lápiz está en la mesa. Significa que está encima y que está tocando la mesa. ¿Qué podemos decir de above? Above podemos decir the bird is above my head. El pájaro o el ave está encima de mi cabeza. O sea, no está encima, no me está tocando, pero está encima de mí. O sea, eso es lo que se refiere. Y les dije que on top of, o sea, en la punta de, significa que está en la punta hacia arriba de algo. Podemos decir un ejemplo de the cherry is on top of the cake. La cereza está en la punta o encima de lo más alto del pastel, right? Eso tenemos para cuando hablamos de encima de algo. Y tenemos la otra, al contrario, cuando estamos hablando debajo de algo, que esa es under. Under significa que está debajo. Por ejemplo, the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. Está debajo. No lo está tocando, simplemente está debajo. Bueno, aquí podemos usarlo en ambos, si lo está tocando o no lo está tocando. Podemos decir under, así se pronuncia, under. Y tenemos el ejemplo que les di, o podemos decir the shoes are under the table. Los zapatos están debajo de la mesa. Tenemos below, que esa como tenemos, tenemos debajo. Debajo, pero ¿qué significa? No es que esté debajo de algo, sino que está a una distancia más abajito. Bueno, les voy a explicar con esto, con este ganchito. O sea, aquí pueden ver, mi mano está debajo. My hand is under the pen. Mi mano está debajo del gancho. Pero si yo digo, my hand is below the pen, mi mano está por debajo, right? Por debajo. Significa que no estoy tocándolo. No me está tocando, sino que está por debajo. Simplemente
puede estar a cualquier distancia, puede ser una distancia grande, una distancia pequeña. La cosa es que está debajo de este mapa, está below the pin, está debajo de. ¿Qué tenemos para underneath? Underneath significa debajo también, pero underneath se refiere a debajo de algo, o sea, está por debajo. Por ejemplo, podemos decir que debajo de la sábana, o sea, it's underneath the sheet. Por ejemplo, el gato, the cat is underneath the sheet. O sea, está por dentro, está debajo por dentro, right? Underneath. Así utilizamos esa que es para cuando nos referimos abajo, debajo y abajo de algo que está cubierto, right? Tenemos behind, behind. La estamos en la número 3 ya. Tenemos behind, significa detrás, detrás. My hand is behind the pen. Mi mano está detrás del gancho, right? Tenemos detrás, behind. Así se pronuncia, behind. Tenemos la otra, the in front of, enfrente de. Está enfrente de. Por ejemplo, the pen is in front of my hand. O por ejemplo, my computer or my cell phone is in front of me. Está enfrente de mí. The cell phone is in front of me. El celular está enfrente de mí. Eso significa in front of. Ok, ahora vamos con la siguiente, que dice between. Between, tenemos between, que significa al medio, está en medio de algo, right? Between significa que está en medio de dos cosas, solamente de dos cosas, no de más. Between significa que está en medio de dos cosas. Y luego tenemos la siguiente palabra, it says beside, beside, significa a la par, o sea, de lado, beside, que está a un lado, side es lado, entonces beside es que está a un lado. Por ejemplo, acá tengo the pen, tengo el gancho, y acá es beside, porque está, mi mano está ubicada a cualquiera de los lados del gancho. Entonces, my hand is beside the pin. Mi mano está al lado de el gancho, right? Ahora tenemos next to. Next to significa a la par. A la par no necesariamente tiene que estar ubicada en uno de cualquiera de los lados, sino que está a la par. Por ejemplo, my hand is next to the pin. Mi mano está al lado del gancho o a la par del gancho. Así. Ok, tenemos la siguiente que dice near. Near significa cerca, near, near. Eso significa cerca. Significa que está a una distancia no muy larga, right? Por ejemplo, puedo decir, my hand is near the pin. Mi mano está cerca del gancho, right? My hand is near the pin. Mi mano está cerca del gancho. Tenemos close to, que significa lo mismo. Estar cerca de. Estar cerca de significa close to. Por ejemplo, the restaurant is close to the hospital. El restaurante está cerca del hospital. The restaurant is close to the hospital, así podemos decirlo. Entonces tenemos la otra palabra que significa by, que significa por. Por significa, o sea, podemos ubicarnos diciendo the desk is by the door. El escritorio está por la puerta, o sea, pasando por la puerta. The desk is by the door. El escritorio está pasando por la puerta. Eso significa by, by. Luego tenemos el otro que dice in. In significa dentro, adentro de algo. Significa adentro de algo. Por ejemplo, podemos decir the car is in the garage.
el carro está dentro o adentro del garaje. O podemos decir, the ball is in the box. La pelota está adentro de la caja. In. Tenemos inside. Inside es que está dentro de algo, pero esto lo podemos hacer de algo más pequeño. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de acá. The water is inside the bottle. The water is inside the bottle. El agua está adentro de la botella. A eso se refiere inside. Tenemos within, que va achicando las distancias. En este caso podemos decir en un libro. The word fly is within the book. La palabra volar está dentro del libro. Está en el libro, pero está dentro. Within, a eso se refiere. Y tenemos la última que dice out. Out significa afuera. Out of significa afuera de. Por ejemplo, we are out of the house. Estamos afuera de la casa. We are out of the house. Podemos decir, you are out. Estás fuera. You are out. Estás fuera. O sea, fuera. Y así tenemos all of the prepositions of place. Esas son las más comunes. Sorry. Pero tenemos muchas más. Estas son las más comunes. Entonces, ahora ya tenemos el significado de cada una de ellas. Entonces, vamos a continuar. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Any question? ¿Alguna pregunta? Significado, pronunciation, lo que sea, pueden preguntar. Si usted tiene una duda, cómo se pronuncia, usted lo puede preguntar. Si usted tiene una duda de qué significa, también lo puede preguntar. So, quizás en la penúltima, ¿cómo se pronuncia? Within o within. 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 Yes, within. Yes, there we have. Sería como una Z, ¿verdad? Within, within. Yes, exactly. Entre una Z o una D, algo así. Sí, es que recuerden que cuando tenemos TH, las dos letras TH, les dije que vamos a pronunciarlo como una Z, o sea, como una D. O sea, nuestra lengua va entre medio de los dientes. Así. Within. Si todas las palabras lleven eso, la van a pronunciar de esa forma. Within, that, think, thank you. Todas esas palabras que lleven esas dos letras las van a pronunciar. So, ¿alguna otra pregunta? Any other question? Between, ¿qué dijo que significaba? Which one? ¿Cuál? La número 4. Number 4. 2, 3, 4. Between. Esta de acá. This one. Sí. Ok, between significa en medio de dos objetos, en medio de dos objetos. Let me explain you. Acá les voy a poner, en el chat les voy a poner como una diferencia. Les voy a poner acá, between, en medio. Ok. Y tenemos otra palabra, among, que significa en medio de más de dos objetos. Ok, ahí puse en el chat, les puse en el chat que tenemos between, en medio de dos objetos, y tenemos among, que es en medio de más de dos objetos. Las dos significa entre o en medio, pero esa es la diferencia. Ok, Virginia, it says out of significa fuera de. Fuera de. Sorry, esta de acá significa fuera de. Esto significa fuera, fuera, afuera. Y esto significa afuera de.
fuera de, por ejemplo, out of my house, fuera de mi casa. Out of my house, esto es afuera, out, afuera de, afuera. It is, the cat is out of the box. El gato está afuera de la caja. Eso significa. That's the meaning. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? O yo les pregunto a ustedes. Okay, I have a question for you. ¿Cuál era la diferencia entre above y on? Let me show you. ¿Cuál era la diferencia entre esta, above y on? Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? Que una era que estaba arriba y que la otra solo era que estaba encima. Excellent. Esta de aquí, above, significa arriba, pero no está tocando el objeto. Y on está encima o arriba, pero sí lo está tocando, right? Tenemos arriba de, o sea, arriba, encima. Y aquí es en la punta de. Yes. Ok, let me see. Una pregunta. Yes, tell me. Pero ¿verdad que hay otra? Bueno, como hay dice, va que están las más utilizadas, pero ¿qué está ahí con la de over? Over también, eso significa encima, pero no es utilizada muy comúnmente como preposición. Estas son prepositions of place. Entonces, over significa también como encima, pero no literalmente, sino que significa como en nivel, por ejemplo, en nivel, que está por encima de algo. Por ejemplo, podemos decir, his skills are over mine. Tus habilidades están por encima de las mías. No es algo literal como de lugar, por eso no está acá, por eso no está en las prepositions of place. Pero también significa estar por encima. Solo que esa no lo está diciendo como de manera literal, right? Esta sí lo dice de manera física, de manera literal. That's the difference. Okay. No more questions about prepositions. Vamos a ver, vamos a continuar. Y ahí pueden ver una imagen después de la diapositiva que acabamos de leer. Tenemos una imagen ilustrativa que tenemos una bolita roja y tenemos la caja. Ahí tenemos de manera gráfica la de las preposiciones. ¿Esto, se acuerdan qué significa esto? Significa adentro, right? The ball is in the box. The ball is in the box. La pelota está adentro de la caja. Acá tenemos on, do you remember? Está encima de la caja, o sea, la está tocando. Está encima, está sobre la caja. Acá tenemos under. Under está debajo de la caja. The ball is under the box. La pelota está debajo de la caja. Tenemos next to, a la par de, junto a, the ball is next to the box. La pelota está junto a la caja. Acá tenemos the other one, behind, the ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja, right? Detrás de la caja, behind. Acá tenemos in front of. The ball is in front of the box. La pelota está enfrente de la caja. And there we have between, que les dije que es entre dos objetos, right? Tenemos the ball is between two boxes. La pelota está en medio de las dos cajas. Between. ¿A eso se refiere? So we are going to continue. Ahora ya sabemos, ya tenemos como una idea de a qué se refieren esas preposiciones. So we are going to do something. Let me show you. Okay, we are going to do something. Vamos a encontrar objetos. Ahí pueden ver ustedes después de esa diapositiva de las preposiciones una actividad. Tenemos una actividad que dice
now help Joe find his thing. Joe ha encontrado su cosa. Entonces, yo les voy a preguntar, where is tal cosa, right? Briefcase, su maletín, where is his briefcase? ¿Dónde está su maletín? Y lo que ustedes van a hacer es responderme utilizando preposition. Vamos a utilizar las preposiciones. Usted me va a decir, ah, ok, the briefcase is on the table, o the briefcase is behind the chair, o sea, algo así. Si usted tiene alguna duda en cuanto a los nombres de los objetos en inglés, yo les puedo ayudar. La cosa es que utilicemos las preposiciones, right? Entonces, a ver, let's play this game, let's do this. Okay, can you guys tell me where is his cell phone? Where is his cell phone? ¿Dónde está su celular? Where is his cell phone? Si no lo pueden ver, se les voy a señalar. Lo que quiero es que me respondan de la preposición, right? Where is his cell phone is under the table. El celular está debajo de la mesa, right? Okay, guys, can you help me? Where is his umbrella? Where is his umbrella? ¿Dónde está su sombrilla? Where is his umbrella? ¿Dónde está su sombrilla? His umbrella is behind a sofa. Okay, thank you. His umbrella is behind the chair, right? Chair, podemos decir... Ya que era sofa. Yes, don't worry. Lo importante es que utilizamos la preposition, right? It's behind the sofa or the chair, right? The umbrella is behind the chair or the sofa. Okay, can you tell me where is his camera? Where is his camera? ¿Dónde está su cámara? Where is his camera? In front of. Okay, tell me. Is he in front of table and TV? Okay, awesome. We have one. The camera is between the table and the TV, right? That could be one. Esa puede ser una. ¿Podemos sacar otra preposition? ¿Alguna otra preposición? Okay. ¿Cuál sería? In front of the table or TV. Excellent. In front of the TV, right? Está enfrente de la TV. ¿Podemos utilizar otra? ¿Alguna otra preposición? Ya tenemos between, ya tenemos in front of. What about next to? Está a la par de la tele. The camera is next to the TV. La cámara está a la par de la TV. Entonces, a eso es lo que me refiero, guys. Para eso sirven las preposiciones para ubicar el lugar. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, where is his wallet? ¿Dónde está su billetera? Y pues nosotros buscamos, right? Vamos a utilizar correctas para. Si alguien pregunta, por ejemplo, where is the newspaper? ¿Dónde está su periódico? El periódico, podemos decir, the newspaper is on the table, right? It's on the table, pero ¿qué más podemos decir? The newspaper is on the table next to the briefcase. El periódico está sobre la mesa junto al maletín. That's what we can say. Eso es lo que podemos decir. Entonces, preposition help us to locate the objects, para ubicar los objetos o la distancia de estos, right? Entonces, así tenemos prepositions. Acá tenemos, let me show you something, where the keys are in the box. Tenemos la siguiente diapositiva que tiene estas imágenes. Where are the keys? ¿Ok? ¿Quién va a utilizarlo? Vamos a utilizarlo. Si ya lo tenemos en inglés, lo que vamos a hacer es que ustedes me van a decir el significado. Por ejemplo,
Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? El significado de in, do you remember? Adentro. Adentro, right? In. Están adentro de la caja. What about in front of? In front of. Enfrente de. Enfrente de, right? Ahí tenemos, enfrente de. What about behind? ¿Se acuerdan? Do you remember? Detrás. Detrás, excellent. Behind. Tenemos on. Encima. Encima, right? O sobre. Encima, sobre. Okay, we have next to. A la par, right? Excellent. Tenemos under. Under. Debajo. Debajo, right? Under, debajo. Thank you. So, let's play a game. Vamos a jugar algo. Y esto es, what's wrong with this room? Se llama esta activity. Ustedes la pueden buscar ahí en el PDF. Ahí está. Y tenemos, what's wrong with this room? ¿Qué hay de malo o qué hay de extraño con este cuarto? Entonces, vamos a decir lo que ustedes pueden ver que esté mal. Lo que esté mal. Por ejemplo, podemos empezar aquí. The chair is on the desk. El sillón o la silla está encima del escritorio. What else you can say about it? ¿Qué más está mal ahí? ¿Qué hay de raro ahí? Utilizando las prepositions, right? Okay, the chair is under the table. Okay, perfect. What else? Escuché a Morris say something. Medio perdido. Okay, don't worry. Si se pueden fijar, hay, todo está muy extraño ahí. Entonces, lo que vamos a decir es lo que podemos ver de extraño. Por ejemplo, les dije, the chair is on the desk. El sofá o la sillita está encima del escritorio. Eso es algo raro, right? ¿Qué más podemos decir? What else? He is the watch. Okay. Excellent. Acá como la diferencia entre watch y clock. ¿Han escuchado clock? Significa reloj, ¿verdad? Y watch significa reloj también. Pero utilizamos la palabra watch cuando lo utilizamos en la mano. La muñeca, sorry. Cuando lo utilizamos en la muñeca es watch y cuando está en cualquier otro lado, ubicado en otro lado, es clock. Entonces acá sería, the TV is behind the clock. La TV está detrás del reloj, así. Ok, thank you. What else? What else? What about the newspaper? The newspaper. Sería arma porque es en plural. No, acá sería el periódico, the newspaper. Periódico, okay. The newspaper is, ahí está feo, pero vamos a decir, on the wall. Excellent, está bien. It is on the wall, está sobre la pared. It is on the wall. What about, let me see, what about the telephone? The telephone. El teléfono. Umbrella behind the picture. Okay, the umbrella is behind the picture. Excellent. La sombrilla está detrás de la pintura. Great, thank you. Acá tenemos, the telephone is under the desk, right? Under the desk. ¿Qué más podemos decir? What about the radio? De la radio. El basurero se dice trash can. Trash can. Basurero. Entonces, ¿qué It's podemos on. Decir? ¿Es in or on? On. Vale. Tenemos, ¿está encima o está dentro del basurero?
What do you think? ¿Dentro? Está dentro, right? Entonces podemos decir, the radio is in the trash can. The radio is in the trash can. Excellent. ¿Qué más podemos decir de la TV? The TV. The TV is next to the window. La TV está al lado o a la par de la ventana, right? Podemos decir así. Entonces, acá tenemos the chair. The chairs, en plural porque son dos, right? The chairs are under the table. Están debajo de la mesa. So, there we are with, ahí tenemos las preposiciones. What are we going to do now? Okay, solamente lo vamos a repasar en este caso. Pero necesito saber si ustedes tienen una pregunta. Do you have any question about prepositions or something? ¿Alguna pregunta sobre las preposiciones o algo así? No question. I don't have any question. Okay, creo que las prepositions están right. Entonces, ahora que ya tenemos definición y lo que significan cada una de las preposiciones y cómo las podemos identificar. Bueno, entonces nos queda el otro tema, solo les voy a explicar un poquito más de ese tema. Ahí tienen ustedes, en ese PDF, tienen la fórmula para hacer preguntas, que les dije, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Can you tell me that? La de yes or no. Yes or no. Awesome. ¿Y cuáles preguntas abiertas? ¿Cuáles son abiertas? Las que inician con WH. Perfecto. Excellent. Entonces, tenemos ya un poquito más ya de conocimientos sobre las preguntas en inglés. Esto es importante que ustedes lo sepan diferenciar porque, como les dije, lo vamos a ver en el resto del módulo. Vamos a estar tocando las yes, no question y las WH questions. Hasta el punto de que usted, pues, las pueda dominar y pueda crear de manera oral y escrita esas preguntas. Por hoy, introducción de preguntas, a continuar viendo. Y lo de las preposiciones creo que está mucho más claro, right? Solamente queda estudiarlas y practicarlas. Ok, guys, if no more questions, si no hay ninguna otra pregunta, entonces podemos decir que terminamos la clase de este día o de esta noche. Nada más que decirles thank you much for joining, your attention, por su atención. Más participativos, no hubo un problema with the mic, right? Entonces, gracias chicos y buenas. Have a good night. Have a good one. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. Les quería decir, mañana no tenemos clases, solamente es de lunes a jueves, recuerden, de lunes a jueves. Entonces, see you next week. Los veo el lunes. Nos vemos el lunes, right? Okay. Yeah. Okay, remember, traten de completar lo de la plataforma. Eso sí, lo de la plataforma tenemos hasta el viernes antes de la medianoche. O sea, mañana antes de la medianoche. Si seguimos teniendo problemas, pues pueden escribir en el grupo. Ahí están los coordinadores. Ellos nos pueden ayudar. Okay, guys, thank you so much. Have a good night. Bye.